54 del día, nos acompaña en América en la Red Marcos David Mina, de 24 años, es el refuerzo más reciente que anunció el América de Cali. Marcos, muy buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de América en la Red. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo has ¿Cómo estado? están? Bueno, Marcos, cuéntanos inicialmente cómo se da ese primer acercamiento con el América de Cali y qué significa para ti ser parte de esta institución. Bueno, el primer acercamiento se dio en noviembre del año pasado. Mi agente me comunicó pues que Tulio me venía siguiendo y que estaba muy interesado, pero en ese momento por temas contractuales no se pudo concretar. Ahorita que finalizó esta temporada, pude llegar a un acuerdo con el club y rescindir mi contrato. Y pues bueno, las puertas están abiertas en América y simplemente fue dar el sí, el ok. Bueno, recordemos que Marcos ya estuvo en Universitario Popayán, aquí en Colombia, en el Boca Juniors de Cali, y viene de jugar en Croacia. ¿Cómo ha sido ese paso teniendo en cuenta el debut del domingo pasado frente al Deportivo Pasto? Bueno, en Universitario Popayán, que fue donde prácticamente me formé como jugador desde la cantera en Boca Juniors. Después de ahí se dio el paso a Croacia, al equipo Šibenik, donde pude crecer mucho, mucho como jugador. Aprendí mucho sobre, no solamente sobre futbolísticamente, sino como persona, culturalmente. Y bueno, ahorita que se dio la llegada a América, estaba muy contento, con muchas ganas de jugar, de debutar, de mostrarme a esta gran hinchada. Y bueno, aunque fue pocos minutos, estoy muy contento y vamos, pues estoy confiado de que vamos a ir sumando poco a poco a pelear por un puesto en este inmenso equipo. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandro Tavera te saluda. De antemano, bienvenido a la institución. Ojalá y te vaya muy bien y que sean muchos títulos con esta camiseta. Quería preguntarte, ¿quién es Marcos Mina? Para que le contemos a la gente, para que sepa cuáles son las características especiales, a qué juega. Dice que eres lateral izquierdo, también puede jugar de central. ¿Cuál es exactamente la posición de Marcos Mina? Hola Alejandro, buenas tardes. Bueno, Marcos Mina, mis cualidades son, primero que todo, mi posición natural es lateral izquierdo. Soy un jugador rápido, agresivo en marca, que voy bien arriba a acompañar en ataque. Me puedo asociar muy bien con mis compañeros. Y bueno, también puedo hacerlo de central en línea de tres. Pueda generarle muy buena salida al equipo y también seguridad con mis características defensivas. ¿Cuánto tiempo llevabas en el fútbol de Croacia? En Croacia completé 2 años y medio, algo más. Ese fue el tiempo que estuve allá. ¿Cuántos partidos jugaste en la última temporada? La última temporada jugué alrededor de 36 entre Liga y Copa. No estoy seguro en el número exacto. ¿Qué tal, Marcos? Lionel Cerrudo te saluda. ¿Con qué América de Cali te encontraste? ¿Qué conocías? No sé si conocías alguno de la nómina del plantel. Hola, Lionel. Sí. Ya me conocía con Jader, con Ah, el de que Boca, ¿no? jugué en Boca, con Portilla, con el que prácticamente desde los 11 años que llegué a Boca estuve con él. Con Andrade, pues crecí enfrentándolo, somos de la misma categoría, crecimos prácticamente enfrentándonos y ya los otros, pues un grupo, la verdad que encontré un grupo muy unido, muy sano, chévere, se siente muy buena energía en el grupo. Estás al lado de jugadores de gran experiencia como Carlos Darwin, Adrián Ramos, el mismo Edwin Cardona que también llegó recientemente al equipo. ¿Qué has podido conversar con ellos? No, pues con ellos
Te soy sincero, he conversado más de tipo personal, vivencias así personales, que futbolística. Futbolística ya es lo que se vive en el entreno, como ellos corrigiendo, diciéndole diciéndonos qué podemos mejorar, qué cambiar, pero pues lo que he hablado con ellos sí han sido como más cosas personales. Marco, ¿por qué no se pudo ganar el domingo? ¿Qué crees vos? ¿América jugó bien, jugó mal? Porque no entró el balón, básicamente, porque tuvimos opciones claras que lastimosamente no las concretamos y Pasto tuvo dos opciones, concretó una y se llevó un empate importante para ellos. ¿Y el grupo cómo está? ¿Se siente en deuda con el hincha? Porque el hincha el otro día acompañó, hizo una fiesta frente a Atlético Nacional. No sé si seguramente te habrán contado, América viene, bueno, de cuadrangulares, perder con Millonarios y quedar afuera de la final, ahora perdió otra vez con Nacional. Como que el hincha exige no solo resultados, sino que ganar este tipo de partidos, que quizás ganarle a Deportivo Pasto, a Magdalena, pasa desapercibido y necesita ganar esos partidos que son clásicos. Sí, sí, el grupo sabe que hay estos partidos, el partido especialmente con Pasto, bueno, con Nacional también, se pudo haber sacado un resultado mejor, pero bueno, somos conscientes de que se ha hecho un excelente trabajo, el equipo ha mostrado una buena cara futbolística y ya los resultados llegarán, simplemente es con trabajo y seguir así, y tratar de corregir y en cualquier momento empezar a entrar el balón y ya. Marco, desde tu llegada, ¿qué has hablado con el técnico? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué opinas de la idea de juego que tiene el profe Lucas González? Bueno, primero que todo, la idea de juego que tiene el profe es la idea que yo creo que todo jugador le gustaría, como le gustaría jugar a cualquier jugador, tener el balón, paciencia, un fútbol vistoso, que vos te puedas divertir en todas las líneas. Y bueno, pues el profe ha hablado de lo que él quiere de mí, cómo me ha visto y lo que tengo que corregir y nada, básicamente eso. ¿Cómo se están preparando para este partido del domingo, que sería el primero de visitante por liga? De igual manera que como nos hemos preparado para todos los partidos, obviamente corrigiendo algunos errores que se han marcado en los otros partidos, para tratar de ser mejores, sí, mejores que ayer y no caer en el mismo de los últimos partidos. Y en lo personal, vos, ¿cómo estás hoy? ¿Crees que podés jugar ya de arranque más minutos? ¿Cómo te sentiste el otro día ingresando en la segunda parte, en los últimos minutos y con la hinchada? ¿Cómo crees que fue tu debut? Bueno, pues la verdad fue muy corto, pero me sentí pues motivado. Tenía ganas de entrar a sumar, a ayudar al equipo. Lo intenté, así como todos mis compañeros, bueno, no se pudo obtener la victoria y nada, estoy tratando de cada día demostrar más. Obviamente yo me uní tarde al grupo, el grupo ya llevaba sesiones de entrenamiento, me llevaban ventaja, entonces tengo que acomodarme al nivel del grupo, entonces todo es paso a paso y ahí vamos. Y no solo eso, sino que tenés de competidor sano al mejor 3 para mí del fútbol colombiano. Estoy hablando de Edwin Velasco. Digo, ahí va a ser una competencia dura también. Sí, claro. El hombre es un excelente jugador y tiene mucha experiencia. Y también yo tengo que aprovechar de eso para aprender sobre él. Marco, ¿tú eres de aquí de Cali, verdad? Sí, yo soy caleño. ¿Tu familia está aquí? Sí, sí, en Cali todos. ¿Y en Croacia estabas solo? Yo vivía con mi novia. Ah, bueno, ¿y cómo fue esa llegada, no? Tu familia, volverte a tener acá, creo que hace parte de también de esa decisión, ¿no? De venir a la América. Sí, también. Yo viví un tema familiar, personal, complicado.
y entonces por ahí también fue como muy, muy bueno pues poderme quedar acá, estar con mi familia, como vivir este duelo aquí junto a ellos. Y sí, contento de poder estar acá y además este equipo tan grande y en mi propia ciudad. O sea que a él sí le gusta el Chota Duro, digamos. No, a mí sí, yo soy caleño. Son caleños. Pero no a todos los caleños. ¿Viste? Gusta, ¿no? Bueno, okay, o sea, ¿cómo me lo recomendás? Con sal, ¿cómo es? Con sal y miel. Con sal y miel. Sí, no como Cardona, no sé si llegaste a ver el video del gesto sí. De Cardona. No, ese man le metió sal y miel y ni así. No, eso no es para todo el mundo, la verdad. Sí, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tenés? ¿Con qué llegás? ¿Con qué aspiraciones? Bueno, las aspiraciones personales son obviamente ganar un puesto en América, ser un jugador determinante en este equipo y grupales el título. Celebrar un título en diciembre con la estrella. Bueno, ahí está. Marcos Mina, muchísimas gracias por acompañarnos en América en la Red. Esperamos entonces verte en esa convocatoria de este domingo frente a Equidad. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Lo mismo, papá. Un abrazo, Marcos. Bien. Listo. 1306.